Arquitecto matancero un día se aplatanó y en Cienfuegos se quedó, igual que el bardo lajero. Artista de cuerpo entero de honda sensibilidad, por su laboriosidad tienen las artes visuales los suficientes avales de la credibilidad. Prolífico creador, trabajando con destreza, arte para la belleza, reto para el escultor. Estilo de historiador presto para descubrir nuevos temas y asumir armado de su talento. Manos, luz y pensamiento, todo unido, es Vladimir. Lo que más disfruto de mis obras es el proceso. O sea, hay un proceso de investigación, un proceso de realización, un proceso que casi nunca sale a la luz, fíjate, cuando haces una exhibición. Y sin embargo es un proceso que es fundamental para cualquier realizador. Que es todo ese andamiaje, todo ese preparativo que das, el pensamiento hasta la consecución de cada cosa que tú quieres hacer. Y, por supuesto, disfruto muchísimo también cuando la gente interactúa como tú esperas con la obra. Eso me encanta. Me gusta mucho cuando todo se instala, cuando todo se mezcla, cuando las cosas son no solo dibujo, no solo pintura o escultura, sino que forman parte hasta el público, ¿no? Los olores, los recorridos peatonales, la manera en que tienes de poner las cosas en un espacio, enrarecerlo y situar un espectador dentro que forma parte también de esos contenidos que tú quieres de alguna manera expresar y con los que un público interactúa. Entonces, es eso, es el instalacionismo, es la manera que tú tienes de componer la obra de manera compleja y en la que los públicos se mueven en ella y forman parte también de lo que tú quieres decir. Yo creo que la mitología es básicamente un reservorio de la filosofía humana. Yo creo que está en las diversas mitologías del mundo, ¿no? Lo que somos como esencia, lo que somos como humanidad. Está en ellas un gran por ciento de la sabiduría, del conocimiento, de los sueños, de los mundos idílicos, de las formas en que pretendemos que sea el mundo y en la que vemos al mundo también de manera fantástica. Por lo tanto, la mitología es una herramienta a la que muchos artistas recurrimos, en especial a mí me encanta. No sería el artista que soy si no fuera arquitecto, si no tuviera también los excelentes profesores que tuve y la formación que tuve desde antes de entrar a la universidad. Pero en la universidad tuve los mejores profesores que yo creo que pueda tener un alumno en una carrera tan compleja como esta, tan abarcadora como esta, que es la arquitectura, ¿no? Y como decía, ¿no? No pudiera dominar el espacio, no pudiera dominar las cosas que a veces a otra gente le parecen tan difíciles, a uno le parecen naturales, si no hubiera estudiado la carrera de arquitectura. Por lo tanto, sin la arquitectura no sería el artista que he sido, no sería el artista que sigo siendo ni el que voy a ser. Vladimir alcanzó a tener un lugar entre aquellos jóvenes, en este caso graduado él de arquitectura, que trataban de encontrar un lugar en el espacio creativo cienfueguero, en el que logró ciertamente un reconocimiento, sobre todo a partir de una muestra que se intitulara En el polvo de nuestra era. En un tipo de obra que tiene una gran carga filosófica, que se debe también, por supuesto, a su formación como arquitecto, toda vez que, digamos, en esta especialidad hay un estudio particular del hombre, las funciones de la expresión arquitectónica dentro de la sociedad y la relación del hombre y el espacio. Yo creo que esto es algo que ha sido una constante, sobre todo en sus instalaciones, en toda la producción
de Vladimir, en la que por lo general se presta mucha atención a la identidad, a los elementos sintomáticos de las realidades inmediatas y sobre todo de aquellos símbolos o aquellos códigos que refieren justamente esa cubanidad. Estoy hablando tal vez de la palma, estoy hablando de símbolos nacionales, pero también de figuras como el propio José Martí, que ha sido una de las que con a mucha frecuencia, ha ido abordando. La locuacidad pues, forma parte de lo que soy. La gente de alguna manera me conoce también porque digamos que sé expresarme. Y eso es una de las características, ¿no?, que tengo como persona. Sin embargo, es en el arte donde logro ser sintético, es en el arte donde yo logro ampliar esos discursos, fíjate, a partir de la síntesis de los elementos, de la economía, de un grupo de recursos que lo que hacen es abrir puertas en la gente. Y eso es también locuacidad, lo que desde otro tipo, ¿no?, desde otro punto de vista. Hemos hallado los espacios también virtuales para exhibir nuestra obra. Hemos hallado espacios también en diferentes instituciones que siguen y que cada vez más se incorporan, ¿no?, a esta dinámica de mostrar, de exhibir, de hacer visible nuestra obra. Y eso es una cosa que debe irse incrementando, ¿no?, a partir de que este periodo terrible de la enfermedad vaya pasando también, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista psicológico. Los murales en la ciudad, yo soy un abogador de eso. Pienso igual que pensaban los muralistas mexicanos, que si veías un muro vacío y debías llenarlo de ideas, ¿no? Creo que efectivamente el trabajo de la muralística debe cada vez estar relacionado más con las comunidades, implicar más a la gente de los barrios, que la gente sienta sentido, o sea, tenga ese sentido de pertenencia del mural, que es una obra que cuesta tanto, no solo desde el punto de vista de recursos, sino también desde el punto de vista físico. Realizar un mural es una tarea ardua, es una tarea compleja, es una tarea que requiere de uno un esfuerzo extra. Y el respeto a esas mismas cosas, ¿no?, a esos murales que se convierten en símbolos, como el mismo mural de Leandro Soto, por ejemplo, es algo que embellece a la ciudad, es algo que forma parte del ideario de ciudad, es algo que forma parte del imaginario y también de lo que en definitiva, ¿no?, somos como seres humanos. No te puedes desvincular de lo que eres. O sea, uno nace en un país, forma parte de una ciudad, vive en un barrio, la gente. Y eso inevitablemente tiene una salida conductual a través del trabajo que hacemos. Por muy conceptual, por muy peculiar que sea tu trabajo, siempre va a salir ese, digamos, sustrato de lo que en realidad somos. Y en mi obra, en la mayoría de las obras, los artistas cubanos se nota detrás eso que somos, ¿no? O sea, en definitiva, cubanos. Eso está presente en nuestro trabajo. Y es precisamente un distintivo que tienen las artes en Cuba, no solo las artes visuales, las artes en sentido general. Actualmente trabajo en una cosa que es totalmente diferente a lo que había hecho antes, o sea, el instalacionismo, el trabajo con determinados referentes de carácter universal, sigo haciéndolo, lo que desde una óptica mucho más objetual. Si bien el objeto no había sido parte de la esencia de mi trabajo, sino la temporalidad, en este sentido es un cambio y lo estoy disfrutando muchísimo, el hecho de crear nuevos objetos, nuevas cosas. Una serie que se llama All We Need Is Love y que juega un poco con las canciones de los Beatles, con eso que deseamos y las buenas intenciones que a veces no bastan,
Con las buenas intenciones en sí, ¿no? Mucho tiene que ver el tema también en esta pieza de la nación, de asumir un periodo como este, de expresar, en definitiva, conflictos que nos ocupan. Y luego estaría volviendo de nuevo a hacer trabajos de gran formato en dibujo, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Y sin embargo no había podido hacer. Tengo un proyecto para el 2024 de dibujo. Entonces cuando estemos llegando ahí, ya nos enteraremos de qué pasa. Si me fuera a definir como artista y como persona, con una palabra, yo diría que es honestidad. He intentado ser honesto con mi trabajo todo el tiempo. He intentado hablar de lo que creo saber. Y soy una gente que la gente me conoce, o sea, intento decir lo que me parece que es verdad. A veces a costa de otras cosas, pero el precio vale la pena.